Ante el aumento perceptible en los recibos del consumo de la energía eléctrica, la opción para empresarios de José María Morelos es incorporar el uso de energía fotovoltaica, pues aunque la inversión se antojaría cuantiosa, en promedio, puede recuperarse en un año y continuar disfrutando de las tarifas significativamente más bajas al generar gran parte de la corriente que se consume en el local. Roger Camal es propietario de un mini súper en esta pequeña localidad de Presumido. Él, hasta hace un par de años, padecía a causa de los altos cobros por consumo de la energía eléctrica, pues sus facturaciones incluso llegaban a superar hasta los 13 mil pesos. Lo comprobé antes del incremento, cuando tuvimos el nuestro, que pagamos 13 mil pesos, de repente pagamos 80 pesos. Ahorita con los incrementos que hay en la energía eléctrica, pues la verdad es un apoyo indiscutible, porque en el caso personal nos hace por allá un descuento de casi 80%. Indicó, aunque la inversión en su tiempo fue superior a los 120 mil pesos, en un año pudo solventar este pasivo y lo mejor fue que amortizó disponiendo de los ahorros que percibía en sus recibos de consumo. La verdad, en menos de un año uno ya logró pagar, porque los paneles también se lo dan a incomodidades para que lo puedas pagar con pagos. Pero en menos de un año recuperas toda esa inversión, porque sí es una inversión que la verdad ayuda bastante. Resaltó que él recomienda ampliamente a los pequeños empresarios a buscar la forma de cómo habilitar estos sistemas de generación de energía, con el fin de que puedan ver utilidades en sus negocios, pues él sabe que un pequeño negocio básicamente trabaja para pagar el consumo de la energía eléctrica. Para Canal 10 informó Juan Ojeda.